hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Hoy lunes 11 de enero, hermanos y hermanas, comenzamos nuestro tiempo ordinario. La iglesia no se detiene, el tiempo no se detiene, seguimos avanzando, celebrando, hermanos y hermanas, en este tiempo ordinario los grandes misterios de nuestra salvación, especialmente el domingo, la Pascua del Señor. Hermanos y hermanas, continuemos avanzando, recordarles este año 2021 sumamente significativo para nosotros, este mes de enero, donde vamos a ver el 21 de enero, solemnidad de María Santísima, protectora de este pueblo dominicano. Démonos prisa, hermanos y hermanas, en acelerar la historia. Sigamos pidiéndole al Padre bueno que tenga piedad y misericordia de esta humanidad que peca, y triunfe su misericordia sobre el pecado de la humanidad y sobre esta pandemia que nos afecta, el coronavirus. Sigamos orando y trabajando, hermanos y hermanas, para que jamás se apruebe la ley del aborto en la República Dominicana. Y esta nación, bajo la protección de María Santísima, crezca en todos los aspectos que una sociedad necesita crecer según el plan de Dios, según el plan de Dios, que siempre es bueno, perfecto y santo. Y trabajemos, hermanos y hermanas, para que pronto tengamos en nuestra amada República Dominicana, en todas las parroquias y capillas, la adoración perpetua y el rezo del Santo Cenáculo. Hermoso sería que en este año 2021 consigamos ya el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas. Esto es fácil, todos los sábados rezar los cuatro misterios del Santo Rosario, preferiblemente con el Santísimo expuesto y concluido con la Santa Eucaristía. Es un derroche de gracia, de espiritualidad. Cuánto crece el sacerdote, cuánto crece su feligresía, hermanos y hermanas, en este cenáculo. Hagámosle este regalo a María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, que protege este pueblo. Hagámosle ese regalo de que en todas las capillas y parroquias tengamos por fin el rezo del Santo Cenáculo, y esto va a ser un gran impulso para lograr la meta de la adoración perpetua. Unémonos, trabajemos, hermanos y hermanas, que este es nuestro siglo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto del Salmo 33, Salmo 33, el verso 6, dice: por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos, la creación, hermanos y hermanas. Dios, en su bondad infinita, en su amor compasivo, ha creado el universo. Todo lo que existe procede de la bondad, del amor de Dios, de su palabra eterna. Y la palabra es el Verbo. Todo fue hecho por Él y para Él. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Hermanos y hermanas, como dice el Salmo 8, cuando contemplamos el cielo, obra de tus manos, ¿cómo no elevar el corazón, el alma, la mente a Dios, alabarlo, bendecirlo? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que hombres y mujeres de ciencia nieguen la creación? Este conjunto tan hermoso, tan bello, con tanto orden, ¿cómo puede proceder del azar que no haya una inteligencia superior que guíe, hermanos y hermanas, que explique la existencia del universo? La misma razón que busca el arjé, que busca la causa última de todo, no puede aceptar que este mundo tan hermoso, tan ordenado, sea obra del azar. La creación, hermanos y hermanas, es un signo, es una manifestación de que Dios es y el universo exhibe un creador. Hermanos y hermanas, que nuestros ojos contemplen, que nuestras
nuestros corazones se llenen de alegría, de gozo, de júbilo, que nuestras manos se alcen cuando contemplamos la belleza de la creación, la belleza del universo que procede de un acto puro del amor de Dios. Hermanos, hermanas, hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración. Jesús, en tu hogar, aprovecha al máximo este momento de su visita a tu hogar para bendecirte, llenarte de luz, de paz y de amor. Adorémosle con el corazón inmaculado de María Santísima. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor, dirigida al Padre Eterno. El hermano Braulio hace su letanía de la constelación de amor, dirigida al Padre. Respondemos: envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Nuestra Señora de la Alta Gracia, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de mi ángel de la guarda, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Bautista, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de los santos apóstoles de Jesús, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Antioquía, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Crisóstomo, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Agustín y Santa Mónica,
Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís y Santa Clara. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Antonio de Padua y Santo Padre Pío de Pietralcina. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Oh eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Padre, en tu bondad infinita, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán, que su gozo sea colmado, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, en tu bondad infinita, en tu amor eterno y compasivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pida y recibirán para que su gozo sea como él. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.